El Chopo era sin duda el hombre que tras la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha había asumido el control militar del cartel bajo la ley del miedo. El Chopo era un hombre temible dentro del cartel. El miedo que infundía era mucho. Era capaz de todo, incluso contra su mamá, sus hijos, su esposa y contra quien sospechara que lo pudiera delatar. Uno de los mayores apoyos lo tenían hombres como el Chopo, un bandido sin educación, bueno en su oficio, acelerado como ningún otro, un hombre que abusaba del licor, pero leal y valiente. De cabello escaso, un poco obeso, con una inteligencia única, sagaz, blanco, medía 1,70 de estatura. El Chopo era mujeriego a morir y no confiaba en nadie. Por cualquier cosa iba armando problema. Mantenía su arma siempre a la mano. Solo con su mirada ya decía quién era. Le temía la cárcel, era un hombre difícil en las relaciones interpersonales. De sus borracheras siempre quedaban muertos y líos de balaceras. Mario Alberto Castaño, el Chopo, era un hombre de sangre caliente, horrísono de bigote y con tatuaje de águila. Tenía entre sus méritos haber pasado de niño por el reformatorio, haber matado a personas por un simple gesto de burla, pegarle un tiro en una pierna a su mujer porque en un descuido a su primogénito lo atropelló un camión, enfrentarse con la policía y amenazar con acabar el pueblo si no dejaban en libertad a su mujer y a su hija. El alcalde temeroso ordenó que las liberaran, golpear y arrastrar del pelo a su exmujer, como a trasto propio, e impedirle volver a ser pareja, matando incluso a uno de sus novios en la sala de la casa. Tanta fama tenía el Chopo en su oficio que Pablo decía: ojo con el Chopo cuando se le agudice su tartamudez. Y es que cuando se aceleraba, las palabras se le atascaban en la boca, solo podía hablar con el gatillo. Pero no solo era bravo, también lo dominaba la vanidad. El Chopo llegó a los 13 botones y al encontrar a Elkin Correa estrenando ropa de pies a cabeza le dijo: yo al lado tuyo parezco un mayordomo. Inmediatamente salió, en un almacén exclusivo se vistió también de pies a cabeza. Al regresar, muy engreído, lo miró desafiante. Ahora sí podemos andar juntos, papacito. Y se sentó a tomar aguardiente y a escuchar la canción salsera Juanito Alimaña de Willy Colón, en la que sentía reflejada su vida. En cierta ocasión, Pablo fue llamado para manejar un problema del Chopo. La mujer de Chopo, con quien tenía dos hijas, tenía un amante. Ana convenció a su nuevo amante de que contratara a dos hombres para dar de baja al Chopo la próxima vez que viniera de visita. El amante no tenía experiencia en tales asuntos y contactó a los primeros hombres que alguien recomendó. Estos dos hombres resultaron ser los hombres de Jova, un amigo del Chopo. Lo que hizo el amante de Ana era que al mencionar a Chopo, todos los hombres mafiosos de la ciudad instantáneamente se pusieron alerta y el Chopo supo quién era. Pablo llamó al Chopo y le contó la noticia. Estaba furioso, pero Pablo lo tranquilizó. Chopo se acercó a su esposa con la evidencia que Pablo le había compartido y la obligó a salir con su amante. Después de una gran pelea, Chopo descargó su furia sobre el hombre. Ana recibió un gran castigo que la dejó postrada en cama. Su vida se salvó solo por sus dos preciosas hijas. La muerte del Chopo se dio de una manera muy fortuita, ya que el grupo Lid iba en busca de Pablo y se encontraron por casualidades del destino con el lugarteniente más temible del patrón. Adjetivos que confirmaran todos aquellos que lo conocían al estar de acuerdo de que era en realidad un hombre temible. Para el 18 de marzo, el bloque de búsqueda tenía bajo vigilancia tres importantes líneas halladas en una agenda de Escobar, encontrada el 22 de julio tras la evasión de la catedral. Lo que habría de venir después sería una cadena de seguimientos y vigilancias de 24 horas que culminaría con la detención de los principales enlaces terroristas del Chopo. Un agente próximo del cartel de Medellín, aún en el interior del carro del bloque de búsqueda estacionado frente a la Universidad de Medellín, exclamó: hoy estalla algo en Bogotá a nombre de Pablo Escobar. El Chopo Mario Alberto Castaño Molina fue ubicado y dado de baja en un apartamento del centro de Medellín por la policía y los pepes cuando intentaba coger su pistola. Otra excelente noticia para los caleños y los hermanos Castaño Gil y otro duro golpe para el cartel de Medellín. Con la muerte del Chopo, todos entendieron que se daba el puntillazo final a Pablo. Ocurrió en su apartamento en el edificio del Banco Comercial Antioqueño, en pleno centro de Medellín, donde Chopo y Pablo se habían reunido en ese sitio unos días atrás. Cuando oyeron la noticia, el patrón ya sabía cómo había muerto Chopo. A Chopo lo entregó Juan Caca. La policía lo cogió y lo torturó, y el hombre les entregó las llaves del apartamento. Por eso cogieron tan fácil al Chopo, porque estaba dormido, tranquilo, pensando que Juan Caca no iba a cantar dónde estaba él. Sin duda un error que le costó la vida, contó Pablo mientras el noticiero presentaba las imágenes del apartamento de uno de los pocos bandidos fieles a él, de los pocos que lo llamaba por su nombre, que no lo dejó solo y no se entregó a la justicia. Mientras
yo esté vivo, preferiblemente libre, señor. Topo. Yo prefiero morir en la calle que vivir encerrado como un perro patrón. Perfecto. Entonces no tenemos ni mierda más de qué hablar. Déjenme solo. Chopo era un hombre bravo que disfrutaba de desafiar la ley. Escuchamos rumores de que Chopo había intentado solicitar la ayuda del patrón para matar a Mugre antes de que él llegara a la catedral. Pero Pablo puso fin a este plan. Desafortunadamente, Carro Chocao fue asesinado. Chopo le dijo a Pablo que Chocao estaba desfalcando dinero de sus cuentas. A Pablo no le gustó, pero bajo el peso de las justificaciones de Chopo lo dejó pasar. Mugre siempre guardó el recuerdo de estos eventos en su corazón. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba. Así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.